¿Ya? No. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer este precioso gorrito. Es muy abrigable. Es un gorrito especial para perritos o para perritas. Está precioso. Le puede abrigar el cuello, el tejido. Es un tejido elástico que se estira. En el agujero de la cara le he puesto un elástico que hace que se estira y se encoge para que le quede ajustado en la carita. Este es un precioso gorrito, muy hermoso para perritos, especialmente para el invierno, en ocasiones en que hace mucho frío o que cae nieve. A los perritos también les da mucho frío, seguido tiemblan. Les da mucho frío a pesar de que tienen pelo. Entonces es una buena idea poder tejerles su ropita. Y esta es una excelente idea para poder abrigarlo. Y hoy te voy a enseñar el paso a paso para que puedas hacerlo tú misma. Los materiales que necesitaremos para hacer este precioso gorrito son... Necesitaremos... las tijeras, el ganchillo, cinta métrica. Necesitarás elástico de este que se estira y una aguja grande para introducir el elástico, o también lo puedes introducir con el ganchillo. Y ahora que te he mostrado los materiales, vamos a comenzar. Para comenzar a hacer el gorrito, debemos tomar las medidas de la cabeza de la perrita o del perrito que usará el gorrito. En mi caso, la cabeza de Luna que va a usar el gorrito, ella mide 9 centímetros o 3 pulgadas y media. Entonces, para iniciar, debemos hacerlo de 7 pulgadas y media o de 18 centímetros, porque estaremos doblando al final para poder medir, pero en realidad son 3 pulgadas y media o 9 centímetros los que estaremos usando para la medida de la cabecita de Luna. Entonces vamos a hacer una cadenita que va a medir 18 centímetros de largo o 7 pulgadas. En este caso, el hilo está doblado y mide 9 centímetros. Para comenzar, voy a usar este hilo. Es un hilo gris y grueso, suave. Y voy a usar este crochet que es H8 500 mm. Para comenzar, voy a tomar el hilo y voy a hacer una gasita y voy a introducir el ganchillo dentro de la gasita. Voy a hacer un punto para empezar a formar la cadenita. 2, 3, 4, 5, y de esta manera debemos continuar hasta que hayamos obtenido la longitud que necesitamos. Si tu perrito es más grande o es más pequeño, harás más o harás menos. Para continuar, daremos la vuelta aquí en la misma cadenita. Dejaremos un punto y vamos a introducir el gancho en el siguiente. Vamos a hacer un punto medio
y nuevamente volvemos a repetir. Y de esta manera nuestro tejido quedará de esta manera. Y vamos a continuar este mismo paso haciendo un punto medio alto hasta que hayamos terminado toda la cadenita que hayamos hecho. He terminado toda la cadenita. Aquí voy a finalizar el último punto de la misma manera como hemos venido haciendo. Voy a hacer un punto más. Le daremos vuelta al tejido. Enganchamos la hebra. Y vamos a introducir el ganchillo. Tomando esta hebra. Tenemos esta hebra de atrás. Y aquí vamos a hacer el punto medio alto como hemos venido haciendo. Y vamos a hacer nuevamente el mismo paso. Haremos el punto medio alto tomando la hebra de atrás. Después vamos a tomar la hebra que tenemos enfrente. Tomaremos esta. Y aquí vamos a hacer el punto medio alto nuevamente. De esta manera. Y lo vamos a repetir dos veces. Tomaremos esta hebra. Vamos a introducir el gancho. Y aquí hacemos el punto medio alto. Hemos hecho dos puntos tomando la hebra de atrás y dos tomando la hebra de enfrente. Y vamos a continuar este mismo paso. Tomaremos nuevamente y vamos a continuar este mismo paso. Tomaremos la hebra de atrás, esta. Hacemos el punto. Nuevamente. Hacemos dos puntos tomando la hebra que tenemos hacia atrás. Después tomaremos la hebra que tenemos hacia enfrente y haremos dos puntos más. De esta manera vamos a continuar hasta que hayamos terminado toda la vuelta. He finalizado la vuelta. Voy a hacer el último punto. Tenemos estos. Los tomé desde la hebra de atrás. Tomaré este último desde la hebra de enfrente. Hacemos un punto extra, una cadenita. Le damos vuelta al tejido. Y vamos a continuar. Le hemos dado vuelta al tejido. Y para continuar en esta próxima vuelta, solamente vamos a seguir el mismo paso de la vuelta anterior. Haremos dos puntos tomando la hebra de atrás. Recordemos que cada vez que nosotros estamos haciendo un punto, tenemos tres hebras. Una, dos y tres. Una, dos, tres. Entonces, estaremos haciendo dos puntos tomando la hebra de enfrente. Después, estaremos haciendo dos puntos
tomando la hebra de atrás. Y vamos a continuar este mismo paso. Debido a que ya está diseñado, solamente vamos a continuar el mismo patrón. Hemos hecho dos puntos tomando la hebra de enfrente y aquí hemos hecho dos puntos tomando la hebra de atrás. Enseguida tomaremos la hebra de enfrente y haremos dos puntos. Así. Y vamos a continuar este mismo paso hasta que hayamos hecho entre 6 y 8 vueltas. Dependiendo de la medida del gorrito. Si el gorrito requiere menos, haremos menos vueltas. Si el gorrito requiere más, vamos a hacer más vueltas. He avanzado. He hecho 10 vueltas. Tenemos aquí 18 centímetros de largo, como dijimos anteriormente. Estos 18 centímetros los vamos a doblar de esta manera. Ahora hemos hecho lo que es un conito. Tenemos aquí lo que va a ser el gorrito, la parte de arriba. Y ha quedado de esta manera. La cabeza para la perrita para la cual estoy haciendo el gorrito requirió que yo hiciera 10 vueltas para que le quedara exactamente arriba de los ojitos el gorrito y le pueda cubrir bien. Si tu perrito es más pequeño, requerirás hacer menos vueltas para que le quede bien. Cada vez que estés haciendo las vueltas, después de alrededor de 6 vueltas, debes estarle midiendo el gorrito al perrito. Solamente dobla el tejido de esta manera. Lo tenemos así. Lo tenemos así. Lo doblamos. Y se lo medimos al perrito para ver cómo le va quedando. De esta manera será más fácil para ti ir diseñando el gorrito a la medida exacta del perrito para el cual estás haciendo el gorrito. Entonces, para continuar aquí, he finalizado y voy a cortar el hilo y voy a coser esta parte donde iniciamos el tejido. Lo doblaré así. Y voy a comenzar a tejer. Tomaré el hilo, el ganchillo, y lo voy a introducir exactamente en la esquina, aquí. Y voy a integrar el hilo nuevamente para comenzar a coserlo. Si deseas, lo puedes coser con la aguja de coser. En mi caso lo voy a coser con el ganchillo. Solamente jala la hebra de esta manera y la sacas así. Nuevamente introducimos el ganchillo, jalamos la hebra y la sacamos de una forma directa. De esta manera estamos cosiendo. Con el ganchillo. Y continuamos este mismo paso. Aquí hemos finalizado.
De esta manera hemos cosido. Aquí, para finalizar, voy a hacer un punto extra y lo voy a cortar. Solamente sacamos el hilo y ha quedado bien. Después escondemos los extremos para que no se mire. Y de esta manera hemos cosido. Nuestro tejido es reversible. Los dos lados son iguales. No tiene un derecho y no tiene el revés. Los dos lados se miran iguales. El tejido ha quedado de esta manera. Lo volteamos y tenemos aquí el conito para el gorrito. A continuación, le voy a medir a Luna el gorrito. Aquí tenemos a Luna. Le voy a poner el conito. A ver cómo le queda. Debido a que lo tejí a su medida, así es como le ha quedado. Para continuar, vamos a hacer el siguiente paso. Acomodamos el perrito de esta manera. A ver, acuéstate, Luna, así acostadita. Ok, muy bien, eres una hermosa. Ahora le ponemos el conito, ahora le ponemos el gorrito y vamos a tomar medidas en la parte de abajo de lo que es aquí abajo. Vamos a tomar medidas aquí. Tomaremos la cinta de medir y vamos a medir de esta esquina hacia la otra esquina que tenemos aquí. Y aquí tengo, en el caso de Luna, tenemos aquí 11 centímetros. Yo lo voy a hacer de 11 centímetros, la parte que va a ir abajo de su cuello para que el gorrito se lo pueda poner. Medí lo que son 11 centímetros. Para continuar, voy a continuar aquí mismo donde terminé de hacer el gorrito. Y voy a volver a añadir el hilo del mismo color. Haré entonces, para continuar, voy a hacer una cadenita de 11 centímetros. Haré punto por punto hasta que tenga los 11 centímetros. Aquí tengo lo que son los 11 centímetros de largo. Ahora que he hecho la cadenita de 11 centímetros, voy a introducir el ganchillo en la otra esquina del conito aquí. Y aquí voy a integrar la cadenita de 11 centímetros. De esta manera. Y voy a continuar tejiendo aquí. En esta primera vuelta vamos a hacer solamente el punto medio alto. Y vamos a continuar este mismo paso hasta que hayamos terminado todo el entorno. Y vamos a pasar aquí en la cadenita que hicimos de 11 centímetros y vamos a continuar hasta llegar aquí.
Estoy avanzando. Ahora que llegué aquí en la cadenita, voy a comenzar a hacer los puntos aquí. Voy a introducir el ganchillo en cada uno de los puntos que hice para formar la cadenita. Y voy a hacer el punto medio alto que hemos venido haciendo. Y de esta manera voy a continuar hasta terminar. Estoy finalizando la vuelta. Y aquí vamos a comenzar, en esta segunda vuelta, vamos a comenzar a diseñar el tejido que hemos venido haciendo. Y nuevamente, así como hicimos en el principio, cuando iniciamos el gordito, así vamos a comenzar aquí a diseñar nuevamente el tejido. Tomaremos la hebra de atrás dos veces. Y enseguida tomaremos la hebra de enfrente nuevamente dos veces. Haremos dos puntos medios altos desde atrás y dos desde enfrente. Y vamos a continuar. Vamos a continuar este mismo paso. Terminaremos la vuelta y nuevamente volveremos a hacer otras vueltas hasta que hayamos hecho entre 6 y 10 vueltas nuevamente. He avanzado y estos han sido los resultados. He hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Y ha quedado de esta manera. Si tu perrita o tu perrito es más pequeño, necesitarás hacer menos vueltas o más, dependiendo del tamaño del perrito. Entonces, para continuar, voy a terminar aquí, cerraré. Para cerrar, voy a hacer un punto deslizado de esta manera, sin enganchar la hebra. Solamente voy a introducir el ganchillo en el siguiente punto. Jalaré la hebra y la voy a deslizar así. Nuevamente lo voy a repetir tres veces. Ahora voy a hacer un punto o una cadenita. Ajusto el hilo y lo voy a cortar. Jalamos y ahora escondemos el hilo que sobra para evitar que se desbarate o que se mire mal. Para continuar, vamos a hacer la última vuelta alrededor de lo que es el agujero, alrededor de lo que es el agujero donde va a meter su carita. Voy a tomar este hilo blanco y con este hilo blanco voy a hacer la última vuelta. Voy a introducir el ganchillo aquí. Y voy a integrar el hilo blanco. Haré una cadenita. Y para continuar, voy a hacer un punto que se llama punto de cangrejo. Vamos a ir hacia atrás. Me gusta hacer este punto al finalizar el tejido porque lo hace verse más resistente y lo hace verse mejor. Para hacer este punto, voy a introducir el ganchillo hacia atrás. Nuevamente, voy a introducir el ganchillo, engancho la hebra, la saco. Y formamos el punto. Y nuevamente volvemos a repetir
Sí, cuando le hemos medido el gorrito al perrito, notamos que le queda aflojo de la carita. Cuando hacemos este punto, le podemos encoger dejando un punto de vez en cuando en lo que es toda la vuelta. Esto hará que se haga más pequeño. Podemos dejarlo cada 3 puntos o cada 4 puntos, dependiendo de lo grande que le queda. Y vamos a continuar este mismo paso haciendo este punto hasta que hayamos terminado la vuelta. Aquí estoy cerrando la vuelta con el hilo blanco para hacer el último punto. Solamente voy a introducir el ganchillo aquí en el primer punto que hicimos. Solamente voy a introducir el ganchillo aquí en el primer punto que hicimos con el hilo blanco. Y vamos a hacer el último punto. Y de esta manera hemos cerrado. Ahora cortamos el hilo. Y hemos finalizado. Hemos terminado la última vuelta con el hilo blanco. Y nos ha quedado de esta manera. Está hermoso nuestro gorrito. Y así es como ha quedado. Para finalizar, vamos a hacerle un pompón para ponérselo aquí. Para esto, vamos a usar el hilo blanco. Voy a tomar el hilo de esta manera. Y le voy a dar vuelta. Voy a hacer 35 vueltas, pero también puede depender de tu gusto. Si deseas que quede más grande, le harás más vueltas y de esa manera el pompón quedará más grande. Y vamos a continuar de esta manera hasta que hayamos hecho 35 vueltas. He terminado. Voy a sacar el hilo de esta manera. Cortamos. Usamos una parte del mismo hilo. Y lo vamos a amarrar en el centro. Apretamos. Lo vamos a cortar. Lo vamos a redondear. Estaremos cortando y cortando alrededor hasta que haya quedado redondo. He terminado de hacer el pompón. Se lo vamos a poner. Para ponérselo, solamente vamos a introducir estos dos hilos usando el ganchillo. Y lo vamos a amarrar hacia adentro. Ahora lo amarramos. Y de esta manera ha quedado el pompón de nuestro gorrito. Y está precioso. Y así es como le ha quedado el gorrito a Luna. Como podemos ver. Sale su carita y le abriga el cuello. Después de que le medí el gorrito a Luna, noté que le quedó grande. Entonces, para evitar que le quede muy aflojo,
Le voy a poner este elástico. Voy a usar esta aguja grande y voy a pasar el elástico aquí. Y este elástico lo voy a pasar aquí en el último punto que hicimos. De esta manera, el gorrito le va a quedar ajustado. Y se lo voy a pasar en todo el entorno. Y voy a tratar de esconder este nudo. Y para esconderlo, lo voy a amarrar hacia adentro. Pasaré el elástico con el ganchillo. Lo voy a pasar hacia adentro. Aquí lo voy a amarrar. Voy a esconder los extremos para evitar que se miren. Los voy a esconder dentro del mismo hilo también. Y ahora sí, ha quedado más pequeño el agujero para la carita de Luna. Se estira y se encoge para que le quede ajustado. Y de esta manera hemos terminado nuestro precioso gorrito. Y ahora sí, nuestro gorrito está terminado. Y es todo lo que te quería enseñar por hoy. Deseo que puedas seguir los pasos y que puedas hacer este hermoso gorrito para tu perrito. Adiós.